nos sacaron y nos callamos la boca, estuvimos silenciados. Estamos silenciados, pero estuvimos silenciados, pero ahora salimos a reclamar nuestro territorio. Por primera vez venimos acá y los vecinos que se queden tranquilos porque no vamos a hacer ningún escándalo, nada. Siempre nos vamos a guiar por las leyes del gobierno, lo que el gobierno decida. Vamos a luchar, vamos a pelear, pero pacíficamente por esta casa que nos pertenece y la necesitamos. Esta casa era de Belisario Villafañe, antiguamente, un curaca de La Toma. Y estamos acá porque somos del pueblo de La Toma, tenemos personería jurídica, todo, y queremos que el gobierno, que ya hemos hecho la presentación ayer en la casa de gobierno, todo bien hecho, queremos que nos devuelva. Ah, que vuelva a las manos de la comunidad. Que vuelva a las manos de la comunidad. Perfecto. Yo soy descendiente, soy Villafañe, del curaca de Belisario. Ah, mira. Belisario y Villafañe. Pero yo no es con la intención esa de ser porque sea Villafañe. Esto nos pertenece a todo el pueblo. Al pueblo de La Toma, a los originarios, ¿no? Se podría hacer varias cosas acá que el gobierno nos arregle todo este lugar, por supuesto. ¿Con qué lo vamos a arreglar nosotros? Es el garrobo, abuelo, mirá. Es el garrobo, ese garrobo tiene no sé los años que debe tener ese garrobo. Yo te digo que debe tener como 600 años. Pero mira, mira los brazos hasta para atrás. No ves que ya vio varias vidas, este es el hijo que estás viendo, pero mira el tronco. Sí. Fácil 600 años tiene. Y don Aguilar, el curaca de la comunidad de La Toma, ¿qué siente usted estar ingresando a esta casa? Que tengo sed. ¿Ah? ¿Tiene un poco de sed? ¿Qué le parece? Lo vamos a recuperar. ¿Lo va a recuperar, no? Sí, ¿no? Sí. Yo opino que sí. Es que esto le han agregado porque son los calabozos. ¿Cuántos años cree que tiene este garrobo, abuelo? 400 años. 400 usted dice que tiene. Sí. Ese de San Luis tiene 600 y pico. Pero es el triple de este. 1500. El de San Luis dice. No sé si está aquí. Vamos al fondo de la gente que limpia aquí y limpiamos algo. Esta casa era del cacique, Belisario Villafañe, que la prestó a la provincia para que funcione la comisaría. En el año 1982, con un gobierno dictatorial no democrático, la casa se le concedió a los patrulleros. Sí, se dio todo. En este momento es de la provincia. Sí. Hay un aparte le agarro una que se protegía a otras que no. Sí, ya está, si no estamos haciendo nada. Ahí en la puerta ahí está. ¿67? ¿Dirección DNI? 50. Por lo que estamos pidiendo, lo que ha sido de nuestros ancestros y va a volver a nosotros. Este curaca está orgulloso de pertenecer a la comunidad comechingón del pueblo de la Toma. Busca de eternidad, voy pisando plantas antiguas que anduvieron por acá. Tanto sol que hay ahora, porque la sombra vegetal la arrancan los que no quieren ver un monte de verdad. Hay musiquita sagrada en lo profundo del pajonal, y ese algarrobo que le vuelvan a rezar. Reza que reza y retumba, porque quiero multiplicar cada semilla del monte, pa' que el monte sea actual. Reza que reza conmigo un canto tan ancestral. Este pueblo está en su casa, por eso vamos a chayar. Surumana, Surumana, diosa de la naturaleza. Surumana, Surumana, diosa de la naturaleza. Algarroba, algarroba, los coyullos cuando cantan dan ganitas de bailar, dan ganitas de bailar, de puro gusto vidita, porque viene el carnaval. Algarroba, algarroba, qué bonitas son tus ramas cuando empiezan a brotar.